Le hablamos de Morrison Ingeniero. En esta oportunidad vamos a desarrollar un edificio de concreto como este que tenemos acá en la pantalla. Son 8 niveles. Aquí hay un muro, hay 3 muros de concreto, un muro circular, un muro en forma de ascensor, en forma de C, y un muro recto. Entonces, estas son las dimensiones: 750, 650, 575. Etcétera, que vamos a trabajar, con la que vamos a trabajar. Las dimensiones de los elementos, las columnas cuadradas son de 50 por 50, la redonda, que en este caso es una sola, tiene 60 de diámetro, centímetros, y hay dos en forma de cruz que tendrán 30 centímetros de cada lado. Entonces, revisando las dimensiones, en Y tenemos 820, 7, 8, 550 y 650. Entonces, en la dirección Y tenemos 750, 650 y 575. Entonces, el ascensor tiene 2x2, el circular tiene un diámetro de 1,50. O sea, básicamente estas son las dimensiones con las que vamos a trabajar. Entonces iniciamos nuestro modelo. Unidades en toneladas metro. Vamos a abrir un nuevo modelo, ¿verdad? Partimos desde cero. Entonces, número de pisos, 8. Altura, 3 metros. De todos los pisos, la base pudo haber sido diferente. Entonces, el número de espacio, o sea, el número de líneas en X, o sea, líneas que salen perpendicular al eje X, como son tres espacios, son como son tres espacios, son 4 líneas, y en la dirección Y son 5 espacios, o sea que son 6 líneas, ¿verdad? Lo revisamos, tenemos 1, 2, 3, 4. Esta última la dejamos fuera. Y en otra dirección, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Entonces, los espacios vamos a editarlos. En lugar de trabajar con ordenadas, vamos a trabajar con espacio. Entonces, el primer espacio, 750. El segundo espacio, 650. Y luego 575. Entonces, en la dirección Y tenemos 820, 820, el primero, el segundo 7, el tercero 8, el cuarto 550 y el último 650. Estos son los espacios con los que trabajaremos. La altura, grid only, ok. Entonces ya tenemos nuestra cuadrícula para trabajar. Vamos a indicarle similar story. Vamos a definir la sesión. En este caso iniciamos con la columna rectangular, columna 50 por 50, concreto, punto 5, punto 5, no, vamos a revisar el acero, vamos a trabajar con un acero mínimo, si calculamos el área son 25 centímetros cuadrados, aquí podemos trabajar con 4 varillas de 1 pulgada de diámetro en las esquinas y en los medios 4 varillas de media. Entonces, ese es el acero mínimo. Le decimos que el acero sea chequeado, ¿verdad? Como al final se dispondrá. Es el acero mínimo en este caso. Ahora vamos a trabajar con una columna circular, le llamamos círculo 60,
vamos al material concreto, colocamos punto 6, disponemos también, en este caso vamos a disponer 8 varillas de 3 cuartos, se han chequeado, ok. Ahora vamos a la viga. Una viga, en este caso trabajamos con viga de 60 por 30. Punto 6, punto 30. Le decimos que es una viga. Un recubrimiento, en este caso 5 centímetros. No importa mucho ahora, no tenemos un diseño, pero vamos completándolo así. Ok, ahora nos falta la columna en forma de cruz. Entonces vamos aquí a Session Designer, material concreto, le ponemos un nombre, columna de concreto, y vamos a dibujarla. Entonces, en preferencia, pedimos una cuadrícula de 15 centímetros por 15 centímetros. Entonces, nosotros, por ejemplo, antes de dibujarla, vamos a comentar aquí, podemos dibujar, como hemos visto otras veces, sesiones de cualquier tipo. Ejemplo, pedimos que nos muestre el acero. Ahí está el acero. Queremos mover algunos de esos puntos, simplemente lo movemos donde se necesite. Queremos editar un punto de esos, pedimos que le damos el botón derecho del mouse y sale este cuadro, y ahí cambiamos la coordenada que nosotros necesitemos. Así trabajamos, agregamos, quitamos, ponemos, etc. Si queremos un acero dispuesto circularmente, ahí lo indicamos. Si lo queremos rectangularmente también, si queremos una línea por igual, indicamos por donde va la línea, etc. O sea, podemos ahí tener cualquier tipo de. Bueno, estoy yendo al caso nuestro. Vamos aquí a completar esta columna en forma de cruz. Aquí tenemos la columna, pedimos que nos muestre el acero. Vamos a colocar en las esquinas barra número 6 y en los medios barra número 4 y 2 en cada cara, así como está ahí aplicado. El recubrimiento le ponemos 5 centímetros y le aplica todos los ejes. Ok, entonces esta es la sesión con la que vamos a trabajar. Ok. Entonces, ok, ya están definidas las sesiones. Vamos ahora a dibujar. Entonces, simplemente indicamos qué sesión es. Una sesión 50x50. Ahora vamos a marcar por dónde están esas columnas. Hemos puesto sesiones generales. Vamos, por ejemplo, a aquí no va. Vamos a dibujar las líneas, las vigas. Entonces acá, aquí están, acá, acá y acá.
entonces simplemente vamos a colocar ahora las secciones que corresponden. Aquí va una circular. Si revisamos la circular, va en esta forma, y la forma de cruz van acá las dos. Muy bien. Entonces seleccionamos y asignamos propiedad. Entonces circular, está asignada. Estas dos son en forma de cruz. Nos aseguramos que sean solamente esas. En forma de cruz. Ok. Entonces ahora ya tenemos las secciones ahí dibujadas. Vamos a pedirle al programa que nos muestre los objetos llenos en todas las pantallas para cuando lo dibujemos. Entonces vamos a dibujar nuestra losa, una losa tipo slab. Ahí está la losa aplicada. Vamos a dibujar otra losa acá. Necesitamos la viga. Necesitamos la viga. Entonces revisamos las coordenadas. Este punto tiene 750 en X y en Y 2870. Entonces seleccionamos el punto. Vamos a extruir puntos a líneas. Radial 750 y 2870. Cada 10 grados tenemos acá, vamos a ponerlo por ejemplo cada 5, 18 veces 0. Entonces ahí quedó la geometría. Ahora seleccionamos la losa con los elementos. Vamos a pedirle que haga una malla externa, corte de galletitas. Ahí está. Ahora lo que vamos a borrar, lo que el excedente, vamos al caso de columna, el caso de viga. Entonces aquí está. Ok, entonces simplemente ya tenemos aquí nuestra losa, está ahí planteada. Vamos a esta losa a definirla con un espesor asumido de 15. La losa, vamos a trabajar con dos casos. Vamos a trabajar con el caso una losa tipo shell y tipo membrana. Ok, entonces ahora tenemos ya esa geometría ahí planteada. Vamos a completar con los muros el primer muro, muro que va acá en esta zona, ya está puesto. Ahora vamos a dibujar nuestro ascensor. Vamos a dibujar nuestro ascensor. Iniciamos con estos puntos en Y 2 metros. Ok, ahora vamos a X menos 2. Dirección Y, punto 5. Entonces vamos a ir dibujando los muros.
dibujando aquí los muros. Ya está dibujado el sensor. Vamos a la parte circular. Dijimos que el diámetro es de 3 metros, o sea, 1 metro de radio. Vamos a dibujar una columna en la dirección Y de 1.50. Okay. Entonces simplemente seleccionamos el punto, o sea, está ahí, revisamos esta coordenada, en X es 0, en Y 2320, vamos a extruir en esa área, radial, 0, 2320, cada 10 grados, ejemplo, 27 veces. Que borre el objeto fuente, porque el elemento que dibujamos solamente fue para la columna, fue solamente para el dibujo del muro. Ahí tenemos ya nuestro muro. O sea, en geometría, así en general, creo que estamos listos. Vamos a la base, está seleccionada, y vamos a asignarle las restricciones de empotramiento a todo. Muy bien. Ahora, de la geometría nos falta el vuelo. Vamos a pedir una elevación 2. Vamos a tener un vuelo de 4 metros en el piso último y de 2 metros en la parte de abajo, en el piso de abajo. Entonces simplemente lo señalamos. Un punto del piso último, vamos a destruirlo, 4 metros en X, y el piso de abajo 2 metros. Esto es variable de 4 a 2. Ahora vamos a dibujar un elemento nulo. En la parte superior. Y vamos a pedir que todos estos elementos que están acá lleguen hasta esa línea completa que aquí tenemos. Simplemente vamos. Seleccionamos los puntos, vamos a pedirle al programa que lo extienda hasta allá, ya están extendidos, ya tenemos esta línea, podemos borrarla ya, están extendidos, entonces simplemente ahora pedimos que divida porque esta viga es una sola, ¿verdad? Completa, ¿verdad? Divide estos elementos con la columna, estos elementos viga con la columna, según las intersecciones, ahí están. Entonces, simplemente ahí tenemos nuestra geometría, una parte de ella, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es seleccionar estos puntos que están ahí, revisar qué ancho tiene esta viga, o sea, son 7 metros. O sea, nosotros vamos a tomar estos puntos que acabo de seleccionar y lo vamos a extruir. Lo vamos a destruir, voy a ponerle otra dimensión para que se vaya observando lo que vamos realizando. Tenemos esos puntos, lo vamos a destruir a líneas, 7 metros, 7, ok. Entonces ahora estas líneas que aquí están también las replicamos 7 metros para completar el cuadro. Replicar en Y 7 metros una vez
Entonces ya ahí completamos el cuadro. De nuevo tomamos estas líneas y pedimos que la extruya a área a 7 metros una vez. Entonces ahí hemos conseguido las losas. Entonces simplemente nos aseguramos de las secciones de la losa. Sea el slab. Entonces ahí ya tenemos nuestro caso. Asegurarnos también de que estos elementos de borde sean todos de la misma sección. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a trabajar con la malla. Voy a asumir. Un momento. Es una mezcla de video. Continuamos. Vamos a trabajar solamente con elementos finitos en esta parte y la demás vamos a trabajarla con membrana. Para una primera corrida, luego lo cambiamos. Entonces, esta losa que aquí tenemos, nosotros vamos a discretizar en elementos finitos. Vamos a asignarle una malla, elemento finito de .50, por ejemplo. Pedirle que nos muestre la malla. Y el resto de la losa vamos a asignarle, como dijimos, la propiedad de membrana. Muy bien, entonces vamos a asegurarnos del vuelo en lo referente a las propiedades. Muy bien, ahora tenemos esta malla acá de elemento finito en la parte curva. Esta malla es del tipo de malla de la que no nos interesa, ¿verdad? Interesan es de esa forma. Queremos hacer coincidente, queremos armonizar esa malla. Entonces vamos a definir esos elementos nulos. Definimos el primero. Esta coordenada la revisamos, 750 y 2870. Vamos aquí en edit, revisar, vamos a replicar, radial. 750 y 2870, ahí están planteadas. Cada 10, este caso fue cada 5 grados, me parece, cada 5 grados, no 18 veces, vamos a hacerlo 17 veces, creo que 16, porque no hay que llegar al otro elemento. Entonces ahí tenemos ya. Entonces fíjense, al poner estos elementos nulos se arregló esta parte central, pero esta no se ha arreglado. Entonces lo que yo simplemente voy a hacer es seleccionar estos elementos que están ahí, ¿verdad? Esos elementos extremos. Vamos a ver en cuántas partes se está dividiendo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? A revisar que no haya otra. 13 partes. Entonces hay que dividir estos elementos en 13 partes. Vamos aquí en edit, división de líneas, en 13 partes.
Entonces eso hace ya que la malla se mejore. Entonces ahora, luego de haberlo dividido, simplemente podemos seleccionarlo de nuevo y juntar esos elementos. Vamos aquí en Edit, en Join Line, lo convierte en un solo y ya la memoria del programa se mantiene y queda la división como estamos viendo. Si queremos ocultar esas líneas nulas, la ocultamos y ahí tenemos nuestra malla de elementos ahí planteada. Entonces vamos ahora a completar el modelo. Creo que en geometría ya estamos listos. Vamos a trabajar con las cargas estáticas, dinámicas, para este modelo. Entonces simplemente vamos a revisar nuestra geometría, asegurarnos de que todo esté como queremos para completar nuestro proceso. Aquí está nuestra instrucción. Vamos a hacer una pequeña visita y esta es la primera parte del video. Vamos luego ahora a colocar lo referente a las cargas estáticas y dinámicas en nuestro caso. Entonces aquí revisamos el modelo. Sí, en geometría rápida vemos que estamos bien. Vamos a revisar el espesor del muro, 25 shell, muy bien, así mismo se queda. Ok, hasta acá dejamos esta primera parte de lo referente a la geometría. Muy amable.